¿Qué rollo, mis pantuflitas? Hey, good morning, cabrones, ¿cómo amanecieron? Ya ven, madrugando tempranote, pero guáchense nomás. As you saw. It is snowing. It's really cold. Yo ando hasta en chores. Andé con las pinches patillas de pollo afuera. Porque ayer estaba bien caliente. Yesterday was hot as hell. So, you know what? I'm gonna wear shorts again today. But it is freaking snowing. Like, what the fuck? Ya estamos a marzo y está nevando aquí a la verga. So it's super cold. Actually, today I gotta do a center console for an F-150. De un cliente, he's from out of state. We're in Texas, this is New Mexico. And I gotta do that Toyota Tundra as well today. So, tuve que llegar temprano porque el vato de la troquita blanca, el de la Tundra, he works early. So he's like, you know what, bro, that's the only time I can take it. So, vámonos a darle. So we've been here since 8 in the morning. Ya almorzamos y todo. El Jake Candita no llega, pero we gotta take everything out. Now the car hasn't sold. También no le he movido mucho para que se venda. So, you know, but yeah. So let me get on it. Let me start pulling carts out. Y le damos. Pantonflas, aquí venimos. We're actually gonna go pick up. I was gonna say, I have speakers. I have 12s. I do. I have a Nemesis. But the box on this truck is very, very shallow. Y pues yo al vato le vendí bocinas, no cajas. So I'm gonna have to go get, I don't know, probably some kickers. We have a 5-inch depth, so it's, I mean, it's not that bad. But I still gotta see what we can fit in there. Because, like I said, he had the shallow mounts, the speed series from, what's it called? Euphoria from the DB Drive shallow mounts, which they're all right. But these guys didn't know how to tune. So, tengo que ir a agarrar bocinas nuevas. So, I'm thinking about the kicker. I'm gonna see if I can fit a kicker CVR, pues si no la compar. And then retune it and reinstall everything, make everything good and retune it. And hope for the best. So, that's what I'm doing right now. And it's still snowing. Ya no son las nieves de enero y flores de marzo. Ahora son las flores de enero y nieves de marzo. Porque everything's already getting green. And it's March and it's snowing. So, who knows, man, el Jesús se apareció. Hola, le güey, ¿qué onda? ¿Dónde vienes? Oh, ya estoy en la cama, dichoso este güey, ¿verdad? Este pobre camarada, bien entumido. Ah, pero tienen que trabajar igual que yo. So, a darle, porque ni llorar es bueno. You're watching, look at that cloud. Look, it, over there it's getting kind of, we're getting kind of sunlight, but look at that over there. Ooh, it's gonna be dark in a while. So, vamos a estar bien, pinches. Y bien nubladotes y nevando, o nomás bien nublados y bien helado. But we're gonna find out very soon. So yo creo todo lo de California, all those clouds from California that snowed over there and all that, they just made their way to El Paso. So that's what we're working with right now. But let me go get the material and we'll be back to work on that Tundra, and I'll show you more or less what he had done and what's gonna be afterwards, all right? Hey, tú. Me gusta. Ah, ese es mi Woody. Párate, mijo. Mira, camera shy. Párate, Woody. Tengo dos piernas izquierdas. Échale mi medio metro. No, güey, nos hacen copyright. Espérate. No. Ya ese güey está demandando a todos. Never mind. Metro y medio. Ya llegó el sheriff. Ya llegó el super trooper. Que ya saben, aquí dice que les va a poner la de puebla. Dame, Woody, tell them. Sí, a huevo, no. Pórtense bien, no los acomoda. A todos, la verga. Ahora sí te quedan las dos, Woody. Ahí está el Woody, ahorita le enseñó la troquita a este vato. La neta, a ver si traigo melena, ya no estoy dejando que sea el pelo. Está con madre la troquita. We'll show it right now, it is an OBS. Y la hace swap, el güey, ya tiene el motor, lo arregló y todo el pedo. Pero dejen, quitamos puertas. Porque ahora estamos en el... Estamos en el mustachón. Ah, ¿no estoy yo? ¿Eh? ¿Ah? No. Yo también estoy aquí, que no estoy haciendo nada. Es otra cosa. Yo no dije, estamos trabajando. Dije, estamos en el Mustang. ¿Sí o no, mijo? Sí, de acuerdo. Sí, o sea, yo no estoy especificando. Les digo, este güey no pasa bien su veneno. Ya, toca. Me digo, estamos en el Mustang. Yo no dije, estoy trabajando en el Mustang. Estoy haciendo algo, ¿no? No, pero si sí me voy a poner a cerrar esta puerta.
So, déjenme, llego en corto porque tenemos que revisar esta. La Toyota ya estuvo. These are the speakers that it had. So, I mean, they're alright, whatever, but se arregló. So, let's move to this one. Damn it! Ya estuvo, ¿qué? Ahí está ya mi gente. Fuck, it was a pain in the ass. Y lo bueno que el Woody tiene las manos chiquillas. Si no, está todo el que no está ahí. Como los pinches Shreks que no alcanzaban por las pinches manos gordas. Oh yeah, done. So we have to rewire the whole fucking front of the car, like the whole speakers. Take the dash apart y todo. So, pero we got it. Cut, cut, cut. What you doing, cut? No, talacha de gente. Me fascina. Váyale pues. A la verga. Magic Mike, Magic Mike, bend that wire. Mamen, pero guacho en esta troqueta. Está 2-3, está 2-3, miren. Remove and retint 5%. All around. So, vamos a darle, let me help him out. Miren nomás lo que levantó el Jesús ahorita. La neta, ya ni yo. Le dije, ¿qué, güey? We took him out. Some Neos. Quiere andar tan. Que vienen en camino los mirrors. Ah, sí, cierto, este güey. No. Todos tienen billetes menos yo. Fucking God. Porque acá el Rudy las va a tener que conectar porque trae signal lights en los mirrors. Se llaman turn signals. Simón. So yeah guys, stay tuned. Ya los hizo order. And we're gonna be installing those speakers. Ah, pues ahí está, güey. Te esperas a que lleguen los mirrors porque todos tenemos que quitar toda la puerta. Take it apart y ya ponen las bocinas. So stay tuned for that one too. So como les digo, es de chingale Windows. Déjenme le seguimos porque el Jesús anda en chinga ya. Agarró bocinas, me ayudó con el Mustang. He helped me out with the installation porque pues la neta el Jesús tiene más experience con los pinches Fords que yo, porque él los desarma más que yo. Pues le digo, ¿eh?, que me tire paro, le pago y pues arre. So, le dije, ¿sabes qué, güey? Tírame paro, salieron las bocinas, quítame el polarizado y son tuyas. So that's what we're gonna do. Pero también le voy a ayudar, no crean que lo voy a dejar solo. So let me start removing the whole tin and let's do 5% all around. El de mi medio metro. Que vaya el medio metro. A ver, medio metro. El paso de la puñetita. Hola. Tú eres mi bebé, mi bebito piu piu, mi orejita de pantuflita. Ven, ponlas aquí. ¡Oh! Madre, necesito hacer todo pinche poeta que habla verga. Mira nada más. ¿No quieres una estaca? ¿Dónde vas, perro? ¡Ey, ey! ¿Dónde vas? Agarrar aire, usar mucho pinche madera, después va a andar. Es un día. ¡Chico, el lobo! Ahorita estoy hablando así.
¿Cómo se hace? Culo. Ayer te tragaste una pizza, nos tragamos una pizza entre tú y yo entera, güey. Te tragaste, hasta me quitaste la camisa, me da la boca porque... ¿Ves que esa no era la pizza, pendejo? Pero otra cosa estúpida, por eso la quité, que te va a gustar a este güey, y luego, está cabrón, y el José lo luego con los celos. ¿Verdad, mi José? El abono. ¿Qué estás haciendo, mi rey? Aquí una cajita, una consolita, una Ford 99. ¡Oh! Una poringuita. Yo le iba a ayudar, pero la neta no vino ayer y me dio frío ahora. Watchen, aquí está el José. El José Sintin Lin Tintin. Este es su chavo. Se los voy a presentar y al chavo también. ¡Saluda, mijo! Hola. ¿Cómo te llamas, perrito? Nomás tu primer nombre. No, Daniel. ¿Daniel? ¿Cómo? Daniel. ¿Daniel? ¿A quién le quieres mandar saludos? ¿A qué morrita? A todas las que tengo. ¡Ah! ¡La verga! ¿Cómo ves, güey, tu hijo? ¿Cómo ves? Todas las que tiene. ¡Mames! No, es que lo de los dos. Es más, lo vamos a publicar, lo voy a poner, no, lo iba a editar, pero ahora no. Para que lo regañen, a ver si es cierto que todas las que tengo. Quiero verlo cuando venga el otro día, todo madre. ¡Oh, güey, mames, güey! ¡Ah, pero quería todas las que tiene! ¡Ese vato! Ya sabe, ya sabe. ¿Y el Jesús? ¿Qué anda haciendo Jesús? Me dio calor. Ay, encuérdate, chiquillo. ¡Batman! Neta, todos que estamos acá, está trabajando, yo estamos acá porque yo tengo frío. Diría que no tuviera frío, pero como estoy hecho bolitas y tengo frío. So guys, right now let me get you, we're just fucking around. Let me get you more updates on the box once, you know, we keep forward with it. Let me help it, porque yeah, I just been fucking around, so let me get on it. Váyale, váyale perro, váyale. Changoleón, changoleón. Y esto es de todos los días, amigo. Pinche comión bien loco. Míralo, míralo. Míralo. Muévete para el cuadrado. Míralo. Míralo, míralo. De la troca. Guess who came by? Alamo is back in the house. El pantoncilla del Jorge. AKA Georgie. George. No. ¿Cómo, amigo? Georgie. Mira, ay. Lo que se hace pregunta. Aquí viene hombre Dante. Pero cuando nota la cámara. Georgie. I got candy. Tengo un Tootsie Roll. ¿Vas a empezar? Es mi arma. ¡Oh! Un Tootsie Roll King Size. Dile. Te quiero mucho. Me gustas mucho tú. ¿Qué estás haciendo, amigo? ¿Estás coqueando? Estoy coqueando. De coquear. Dos para llevar y una para ahorita. ¡Pinche cumbión! Mamá. Puras liñatas. ¿Qué dice mi raza? Ya es tarde, ahora sí. We barely finished. Cards are inside. All of them. And the box is done. Check it out. What y'all think? It is for 212s. XFL, so American base. They're tuned to 35, I believe it was. But I'm tired. Ya estuvo. Todos se fueron. Estoy solo. So, yeah. Ni pedo. So, let's go home. Muchas gracias, mi gente, por el apoyo. Ya saben, like and subscribe. Ahí andamos. Echenle chingazos. Estamos.